on your feet. Stand up, stand up, stand up. Come on, get loose with the heat. Right now, get the body till you black out. Work out, work out, work out, work out. So get the back up. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende claramente de dónde tú estés. Yo me llamo Thiago Portes, empieza más uno Erasmus con usted, el mejor y único programa acerca de Erasmus del puto mundo. Sí, estamos aquí en YouTube todos los lunes en directo para vosotros de todo el mundo, de todos los sitios del mundo, así como también estamos a través de Twitch, Grupo Promival o Facebook Erasmus con usted. Si a ti te gusta escuchar el programa, estamos en todas las principales plataformas de podcast. TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast y todas estas. Pero si te gusta mirar contenidos distintos, consejos, este tipo de cosas, estamos en Erasmus con usted a través del Instagram también. Y en las próximas semanas vamos a estar en TikTok también por Erasmus con usted. Pero pregunto a vosotros, ¿qué os ha parecido el programa de la semana pasada? ¿No han visto? Fue el programa 22, lo os aconsejo muchísimo a mirar. Hemos hablado de Avatar, hemos hablado de Zoe 101 también, que estaba de puta madre el programa. Este es el programa 23, los aconsejo a mirar tanto por YouTube como también escuchar a través de las principales plataformas. ¡Qué de pesadito eres! ¿Qué dices tú? ¿Qué dices eres tú? Muy pesado. ¿Por qué? Que hay que hay que divulgar, tío. Hay que divulgar. Bueno, En el programa de hoy vamos a tener una chica de Italia que hizo Erasmus aquí en Valladolid, que nos va a contar acerca del Erasmus antes del COVID, así como también en la actualidad. Y nuestro otro invitado es un chaval de Colombia que podría ser de Chile, ya que se llama Santiago. Es el momento de la risa, Miguel. Joder, macho, me cago en la leche tú, ¿eh? Es tiempo de... Gracias. Y además de todo, vamos a tener un juego acerca de las mejores ciudades, mejores sitios donde conocer en España. ¿Te has gustado? ¿Tiene duda? Quédate ahí que empezamos. Uf. Siempre un lío increíble hablar todo esto desde el principio. Bueno, un placer. ¿Cómo estás, Eliana? Bueno, perdona, ¿cómo te llamas? Claro. Me llamo Eliana Diana. Vale. Y también si tú has puesto Hilda, uh-huh, como si fuera mi apellido, pero es mi segundo nombre. Su segundo nombre. Sí, ¿y Diana es el apellido? Parecen tres nombres. Todo el mundo me lo dice. Esto después arreglamos con el becario este. Perfecto. Claro, que te lo quito. Hilda es como la tía de las embrujadas. Esto no lo sé. No, de las embrujadas no, de Sabrina. Hilda era una de las tías de las embrujadas. Yo creo en ti. Sí. Bueno, yo creo en ti. Yo no lo sé. Yo no lo sé.
Bueno, bueno, esto después arreglamos con el, con el becario. Que te quito las prácticas, Rola, tú. Bueno, tú vienes de Italia. Vengo de Italia, de un pueblo que se encuentra en la provincia de Caserta. Dale. Y se llama Casal di Principe. ¿Casal di Principe? Sí. Ah, mi ciudad. Yo vivo ahí. Has pillado la broma, Miguel, toma. Pero, ¿sabes por qué tiene el nombre de eso? Ah. Porque viví yo hace tiempo y le dijeron, claro, la casa del príncipe. Ajá. ¿Eso? ¿Y el tú príncipe, cómo lo sabes? Porque yo soy el príncipe. Yo soy príncipe de todo el sur de Italia. ¿Sabes? Palermo, Nápoles, todo aquello. De Roma para abajo, todo mío. Bueno, por cierto, hemos tenido los españoles en Nápoles. Esto sí. Fíjate. Eso sí. Por eso el idioma de Nápoles es muy parecido al español. Sí. Claro. La corona de Aragón, chato. Y nada, que está cerca de Nápoles. Bastante cerca de Nápoles. Vale, vale. Y la región se llama Campania. Campania. Sur de Italia. Vale. Así geográficamente ya sabéis. Bueno, que vamos a mostrar unas vale, imágenes perfecto. De ahí increíbles. Pero a ver, ¿qué tú estudias aquí? Sí, aquí estoy haciendo investigación sobre tesis vale. en la Facultad de Derecho. De Derecho. Y vale. sobre Derecho Sanitario. Ostras. Sí. Y en esa situación claro, me claro. está saliendo bastante difícil, ¿eh? Me imagino. Sí. ¿Y tú hiciste el Erasmus aquí, sí, en Valladolid? Sí, es mi segunda vez. Es mi segunda Hombre. Vez y... ¿Y has volvido solo para venir el mejor programa de podcast claro. acerca de Erasmus del mundo? Porque el coprotagonista soy yo. ¿Qué? El príncipe. Sí, porque como no se sale mucho... Eso, yeah. ahora, de momento, yo estoy de fiesta con vosotros. Fíjate, bueno, aquí... ¿Por qué no salgo? Aquí es fiesta todos los lunes que echamos uno de los mejores Hombre, momentos claro. de la fiesta. Escúchame, el rey de la fiesta soy ahora. Tú eres el rey de la fiesta. El príncipe ahora. Ya lo ves, ya lo ves. Ya lo ves, Miguel, tú, ya lo ves. Que no tiene la... Enseña a Miguel en la cámara esto, ¿no tiene? No, ah, no, el Miguel no, que está con las putas. A ver... ¿Tú, cuándo tú has venido aquí de Erasmus? Sí, he estado aquí 9 meses en 2018-19. Vale. Y entonces ha sido una experiencia totalmente diferente. Uh-huh. Puedo decir que cuando he vuelto, bueno, me daba un poco de tristeza, ¿no? De, bueno, como no hay fiesta, muchos yeah. bares, pero no es esto el problema, porque muchos bares donde salíamos de Erasmus han cerrado. Y eso te da pena, ¿no? Claro. Como un sitio donde ha pasado una buena noche con tus amigos. Así, bueno. Eso me ha dado un poco de pena. ¿De pena? Sí, sí. Tenemos unas imágenes ahí de antes. Sí. De todo esto. ¿Esto dónde es? Aquí estamos en la isla de Palencia. Vale. Sí. Fíjate. Bueno, una fiesta que estaba, no sé si se pueden decir palabrotas, pero bueno, de puta madre, ¿no? Estaba de puta madre, San. Estaba de puta madre, San. Sí. ¿Y cómo es la fiesta esta? ¿Es cómo funciona esta fiesta? Es que nunca... Bueno, que yo he ido con el bus uh-huh. de un chico que hace los viajes. Viajes de Erasmus. Viajes de Erasmus Valladolid. Y hemos ido ahí con el bus, con todos los Erasmus, y teníamos como 3 buses. ¡Ostras! Qué problema de persona. Sí. Bueno, ahora no sé este año cuántos somos, uh-huh. pero ahí estaban 300 y más o menos el 90% era italiano. Increíble. ¡Jo! Sí. ¡Hombre! Así que he conocido personas de todos los lados del mundo, ¿verdad? Eso es lo increíble, bueno, también del Erasmus, sí. por así decir, que conoce personas de... De todo el mundo. Y esto es una cosa que me encanta mucho de tener el programa, porque personas vienen aquí de sitios que nunca me imaginé hablando con esas personas, claro. ¿sabes? Y tener la oportunidad de conocer un poco más acerca de la experiencia, de cómo viven y todo más, esto para mí es de puta madre. Sí. ¿Tenemos más fotos? Sí, bueno, aquí estoy en Sevilla, con una de mis compañeras de piso, vale. de ahora, de antes. De ahora, de antes. Y nada, que al final soy tan amiga de uh-huh. mis ex compañeras de piso que he ido en Sicilia a ver a ella en verano
y he ido en Puya a ver la otra. Joder. Entonces, sí, es que ahora somos muy, muy, muy amigas. Muy amigas. Sí. Que una cosa... Bueno, vivir tanto tiempo con una persona... Al final, sí. Yo tuve una experiencia de vivir con italianas al primero, mi primero cuatrimestre aquí. Sí. Y para mí ellas son, bueno, son mis mejores amigas, probablemente de aquí. Que bueno, nos quedamos muy bien. ¿Qué? ¿Y yo qué? Yo, no. ¿Qué pasa aquí? ¡Hombre! Quita la música, el puto copyright. Luego, mañana, viene YouTube diciendo, mira, copyright. Quita esto, joder. Rolando. Mira él, cómo se queda. No, hombre, que yo, es que, a ver, voy a contar un poco, porque yo creo que es muy interesante esto, que nosotros... Hemos vivido en la misma casa. Sí, es increíble eso. O sea, hemos vivido en la misma casa. Eso no lo he dicho a mis compañeros de piso. Entonces, ahora que lo saben... Hay cosas ilegales, que yo lo sé. No, ilegales. El copy, mira, el jefe está diciendo el copy. Quítate esto. Que lo que ha pasado fue, a ver, tú estabas aquí de septiembre de 2018 hasta junio de 2019. Hasta julio 2019. De 2019. Sí, sí. Yo llegué aquí en septiembre. Sí. Y ella me envió la... bueno, creo que no va a tener por ahí ahora a tope, pero que me envió la foto en plan, ah, esta es la despedida y tal. Es como, hostia, yo conozco este salón, que yo viví ahí. Joder, macho, qué mundo pequeño. ¿Qué mundo? Increíble. Ya no existe nada. Es verdad. Está reventado. Que están de reforma ahí. Ah, bueno. Que están de reforma ahí. No sé si hablas con Elena. No. No, es que te lo he dicho. Yo no tuve buena experiencia con mi vecino. De abajo. Ah, pero llamaba a la policía todas las noches. Ya lo ves. Es que a lo mejor hacía mucha fiesta por ahí. Bueno, aquí es el problema que tenéis en España, ¿eh? Mira el problema de España. Sí, sí. Pero, a ver, es que para mí Elena era una persona increíble, claro. Sí, sí, ella muy maja. Muy maja. Sí. El problema era el vecino que... Sí. Mira, si tú un día escuchas este programa, tú eres un gilipollas, ¿vale? Sí. Mira, Te lo digo. Había pensado una cosa un poco fea antes de irme. He dicho, voy a comprar una caca en Amazon para ponerla en su puerta. Pero luego no lo he hecho. Ya soy buena persona. Ya lo vi. Mira lo que hacen los Erasmus por aquí. Mira lo que hacen. Tenemos más imágenes. Esto... Sí. ¿Esto es de ahora? Es de ahora, sí. Y se puede decir que es mi lugar favorito de Valladolid. San Pablo. Sí, porque, bueno, a mí me encanta el arte. Y cuando voy en una ciudad, es que es lo que quiero mirar, ¿no? Claro. Y por eso también en Italia, las ciudades que más me gustan son las donde puedes ver el arte, sobre todo del Renacimiento. Ah, fíjate. Y por eso, Florencia. Tal, ¿Tiene sentido? No, mira Rolando, tiene sentido. Pero bueno, Nápoles es la del corazón, ¿no? Entonces... ¿Tenemos una otra? Ahí, esa es la que despedida. La despedida del piso. Mi salón, nuestro salón. Justo detrás, que después sacamos una foto y enviamos a Elena. Vale. Pero increíble. Pero a ver, ¿por qué has elegido venir a Valladolid? ¿Tiene alguna razón específica? Bueno, la primera vez fue... era mi tercera opción. Uh-huh. O sea que había puesto antes Cádiz. Hostia. Luego... ¿Sí? Quería ir en el sur. Luego... creo Huelva. Huelva. Sí, o sea, el sur. Vale. Ya está. Cádiz, Huelva, y lado, por tercera, Cádiz, y si no, por tercera Valladolid, porque he dicho, a lo mejor, si no va nadie, me van a coger. Dale, ya, ya. Y así. Así fue. La segunda vez, bueno, quería ir a Salamanca. Vale. Pero mi profesora, cuando he ido a hacer la entrevista a Erasmus, me dice, como tú ya has estado en Valladolid, creo que puedes volver otra vez. Si tú me dices que quieres esa beca, te vas en Valladolid. Y yo,
Bueno. Bueno. Vale. Un poco quería cambiar ciudad, porque cuando tú vuelves y no están las mismas personas, uh-huh. ya sabes que es diferente. Es muy diferente. Es muy diferente. Pero no, bien. Al final estoy contenta, estoy un poco en mi casa. Ya, ya lo ves. La cuestión de la cosa del Erasmus, de siempre en plan de pasa el cuatri y las personas se van, el otro cuatri y más personas se van. Sí. Yo me alegro de tener conocido españoles porque, bueno, uno de ellos se van porque van a graduarse ya, pero a mí me encanta porque por lo menos yo voy a estar aquí y ellos también. Sí. Y esto es una putadita, ¿sabes? Sí. Mismo que a mí me encanta estar aquí, pero tiene la cuestión de, hombre, no es la misma cosa, no. ¿sabes? Pero bueno, a ver. Cada vez que se va alguien y hay una despedida, te se rompe un poco el corazón, ¿eh? Ya te lo digo. ¿Y tú se queda? ¿Tú estás aquí desde cuándo? Estoy aquí desde el 2 de marzo, porque vale. antes estuve un poco con mi mejor amiga que vive en Madrid. Ajá. Y por eso he venido aquí el 2 de marzo y desde entonces, bueno, he conocido aquí a mis compañeras de piso, que son muy majas. ¿De dónde son? De todas españolas, bueno, dos españolas. Y estaba otra chica que pero ya se ha ido, que era española también, y ahora he venido una colombiana. Bueno, son dos días, entonces todavía no la conozco mucho. Bueno. Fíjate, ¿y tú se quedas hasta cuándo? El 16 de junio. ¿De junio? De junio. ¿Por qué tan temprano? Bueno, porque solo estoy haciendo investigación sobre tesis. Hombre, pero Valladolid mola, ¿no? Sí, lo sé, pero la beca Erasmus tampoco es tan larga. En todos los sentidos. Ya lo ves, he comprendido la razón ahora, ya he comprendido entonces. Bueno, a ver, pero también quiero hablar un poco acerca de Italia. Sí. Que si al realizador pilla bien, ese es el momento de meter las fotos de Italia. Las fotos de Italia. Que hemos cogido unas imágenes y quiero que tú nos cuentes, ¿vale? ¿Dónde, vale. por ejemplo, es este sitio? Bueno, esta es la costiera amalfitana. ¿Qué es? Está cerca de Nápoles. Ah, cerca de Nápoles, sí, vale. Sí, cerca perfecto. De Nápoles. No, ¿no tienes idea? El sonido, Miguel. Él no tiene idea. Ah, vale. Enciende tu micro, Miguel, que estamos escuchando por aquí. Aquí el nuevo técnico de sonido que hemos contratado es muy malo. En Nápoles hay estos lugares que son muy, muy famosos, donde están también las islas como Ischia, Procida, Capri. Uh-huh. Y bueno, ese año Procida ha sido nombrada como la capital de la cultura. Mm. Sí. Y que es una isla muy, muy pequeña, pero muy, muy bonita. Fíjate. Sí. Y aquí, donde hay la costa de Nápoles, uh-huh. bueno, son sitios que no están tan baratos. Entonces, solo puedes ir cuando quieres gastar mucho. Una puta y eso pero es lo que dicen. ¿Por qué no te vas de vacación a Italia? Claro. Si Italia es estupenda. Bueno, sí. Pero si voy a Grecia y si voy a España, no voy a gastar tanto. Tiene sentido. Sí. Yo conozco solo Milán, que fue un par de días por ahí. Pero sí que me gustaría mucho. Pero tú eres italiano. Casi. Sí, que soy casi un italiano, la verdad. Casi un italiano. Sí, que estoy tirando mi ciudadanía italiana. El próximo año que voy a conseguirla. Porque, ¿en serio? Sí. Porque mi dan gran la ciudadanía a todos en Italia. No, hombre, ya me casó. Yo fui solo tres meses y casi me la da. Y encima estaba en territorio mira, americano. Mira, tranquila, ¿eh? A ver, mi gran abuelo era italiano. Ah. Ese fue a Brasil. Y por descendencia, yo puedo conseguir la ciudadanía. Bueno. Y porque también soy el príncipe. Seguro que era de ahí preso, también. Mira lo que blanco. De casa al di príncipe. ¿Quién se va de Italia a Brasil? Yo soy el príncipe de ahí, tío. Sí. ¿Qué? Que escúchame, ¿quién se va de Italia a Brasil? Nadie. Eso es mentira. Vale, antiguamente las personas bien, ahora antiguamente, personas sí, a robar el oro. Claro. O no, no sé. ¿Y esto dónde es? Bueno. Sí, creo que es Roma. Está un poco fea la foto, si es fea Roma. ¿Fea la foto? ¿Qué dices? No, Florencia, no sé. Florencia. Sí, creo Florencia. Tienes el nombre, chavales, por favor. Tienes el nombre. Te lo juro que no Florencia. Se ve bien. Florencia. No es el Vaticano. Bueno, sí. Florencia.
que has dicho, que Fabri tiene un montón acerca de Florencia. No sabía que era Florencia. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Que no se ve bien la foto. ¿Cómo que no? Es una foto de puta madre. Mira, hay que graduarse. ¿Dónde la sacaste? Yo, saqué yo. Yo mismo. No creo. Claro, mis fotos son mucho mejores. Ya lo veo. Bueno, que tenemos otras entonces. No pasa nada. Esta. Bueno, aquí también está. Es una isla de Nápoles, creo. Sí. En Prósida esta. Sí. Yo quería preguntarte una cosa acerca de esta imagen. ¿Por qué? Ah. Acerca de los colores. Ah, de los colores. Claro, porque. Sí, es la particularidad. Pero ¿por qué tanto cambio de color así? ¿Tiene alguna razón? ¿La región esta son, las casas son así? Como... No hay región. O sea que es su particularidad. Sabes que cuando vas en Prósida vas a mirar todos estos colores y esta es la particularidad de la isla. Fíjate, es que es muy buena, tiene mucho diferente. En plan, me hizo recordar un poco la cosa de Holanda, por ejemplo, con los edificios, sí, y con los colores, sí. Todo, pero me ha molado mucho. ¿Tenemos una otra, Davidito? Esa es Capri, creo, ¿no? Sí. ¿Cómo que creo? ¿Cómo que creo? Mira, por ahí se ve mejor. Si miro ahí, no. Esto tiene que no sé hablar por qué. Con los jefes. Este. Vale, es tu culpa. A ver, el presupuesto, que me suelte a mí 500 pavos y coge una tele. Por su culpa, por su culpa. No, Capri, bueno, Capri es la isla donde van todos los famosos. Ah, pues que vamos, sí, para ahí. Sí, quedo con mi amigo Stallone, quedo con mi amigo Will Smith, quedo claro. También con Depp, que es amigo mío de toda vida. Hacemos una cosa de barcos y demás, como a él le gusta el pirateo, sí. Y demás. Ah, ya lo ves. ¿Te vas en Capri o en Sardenia, en la Costa Esmeralda? Ah, Sardenia no. Yo Sardenia prefiero. No. Nah, está muy cerca de Mallorca y de Ibiza y no. ¿Verdad? Pero el agua está sí, increíble, sí. El color. Joder, tú. ¿Cómo? Te echan colorante. Ah, eso es el Mediterráneo. ¿Cómo va a estar tan limpio? No, y mira, yo creo que este año va a estar aún mejor. Ajá. Por el coronavirus. Ah, porque tiene sentido. Algo bien ha hecho. Uh-huh. O sea que muchas haciendas, muchas empresas que sacaban lo ¿cómo se dice? Sí, en el mar. Uh-huh. No han trabajado y el mar ahora está más limpio. Tiene sentido. Mira, joder, qué pasa. Joder, eso es verdad. Pero esta imagen increíble, ¿eh? Sí. Esto sitio aún más. A lo mejor me voy para allá en el verano y a tomar por culo la empresa, el trabajo y ya está. Bueno, a ver. Repítelo un momento mirando a cámara, por favor, para tenerlo grabado. De que te quiero, Víctor, ¿eh? Trabajo a tope. Que, a ver, de todas estas imágenes que hemos mostrado, sí. ¿Cuál para ti, es la mejor ciudad de las que hemos enseñado? Bueno, es que luego me has enseñado Prósida y Capri, entonces muy muy difícil decidir, ¿eh? Yo quiero que elijas una para que las personas que están escuchando ahora mismo dicen, mira, a lo mejor me voy para allá en el verano o no lo sé. Bueno, Capri. Capri. Sí, sí, luego tú sí. Manejas de esto y ya está. Te quiero decir, sí, depende de lo que manejes en cartera. No es lo mismo llevar 5 euros que llevar 500. Pero, si tienes que hacerlo, lo vas a hacer bien. Entonces, Capri. Hombre, si te vas a Italia... Escúchame, que paga ella. Que hacemos que grabamos con usted versión Capri. Fíjate. ¿Qué ha dicho? Que tú vas a invitar a nosotros para ir ahí. Vale. ¡Hombre! ¿Qué vamos a entrar? Dios, chicos, hasta la próxima. ¿Cuándo queréis? O versión Pompeya también, ¿sabes? Vamos ahí a Pompeya. Sí, bueno, pero... Qué feo, Miguel. Qué feo, esto es un programa de familia, tío. Es un programa de familia. Eso no lo sabía. No, es una broma también. Escúchame. Que a lo mejor no ha pillado de la Pompeya. Esto es así, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es la música del final del programa que hemos dicho, ¿vale? Que vamos a hacer un juego que es el strip poker que estábamos hablando. Y... No, es una broma también. No. No te preocupes. El strip poker no. A ver. Además, no sé cómo se juega, entonces. Explicar, no tiene mucho. ¿Qué? No tiene mucho. Si pierdes, vas dando cosas a la mesa.
A ver, volvemos al programa. Sí, he visto que has elegido de mis fotos para ponerlo en la historia, la donde pongo, donde tengo la camiseta con un algo puesto aquí. Vale. Que es una lámpara. Vale. ¿Cómo se dice? Una lámpara. Una lámpara con una luz y un cerebro. Vale. Es el logo de mi asociación de voluntariado. Por eso te he enviado esto. Fíjate, pues que nos explica un poco entonces, por favor. Sí, que es una asociación de voluntariado donde hay chicos jóvenes que o son estudiantes o ya se han graduado de poco tiempo. Y nada, que el motivo para que ha nacido es que queríamos hacer más información en contra de las fake news que se encuentran en el web. Entonces, queríamos hacer convenios, hablar de cosas siendo informados, haciendo investigaciones. Y al final lo que hemos hecho es también crear un periódico, un magazine de la asociación. Ostras, y que lo hacemos cada mes. Ostras. Sí. Ostras. Y quien quiere escribir algo lo escribe y por van dónde? En contra de Berlusconi, ¿eh? A se van a cargar Mediaset. Escúchame, que no dejan sin Telecinco aquí. ¿Por dónde pueden encontrar esto? Bueno, lo pueden encontrar en Instagram, en la página Casalelab. Perfecto. Y el periódico se llama Fact News. Fíjate. Tenemos también el sitio internet, casalelab.it. ¡Hombre! ¡Hombre! Pues enhorabuena por todo el esto. El patrocinio de aquí, ¿cuánto? No han pasado por caja. O sea, de la asociación, ¿qué listo son? Escúchame. No, pero enhorabuena por el trabajo y por todo esto, ¿eh? Gracias. A ver, tenemos unas imágenes de unas comiditas de Italia. Sí. Que, bueno, que vamos... Y espero que no son como las de antes. Esta es la lasaña. No, esta es la parmigiana. ¡Aquí, mira! Gracias. ¡Aquí se ve mejor! Bueno, es que tú estás lejos. Sí, esta es la... Que era ciega como yo. Parmigiana. Que no conocen las gafas. Sí, parmigiana di melanzane. ¿Cómo se hace? Puede ser. Pero a ver, dime. Cuenta. Son berenjenas. Y la pones como si fuera una lasaña. Y vas a echar la salsa de tomate y también mozzarella y parmesano. ¿Te gusta el queso entonces? Sí. Mucho. Bueno, depende de cuál es, pero ¿Cuál es tu preferido? El típico es la mozzarella. Que es italiana, que comen queso igual que los franceses. ¿Cuál es tu queso preferido? La mozzarella. La mozzarella. Soy de la provincia de Caserta, es típico de ahí. No lo sabía. Fíjate. Tenemos otra... ¿Qué está triste tú, Miguel? Porque te vas a sacar la nacionalidad italiana y no tienes patatas. Ni puta idea. Hombre. Que yo puedo saber, pero las personas pues que también, están escuchando... Puedes hablar muy bien el italiano, yo parlo el italiano, pero no sabes lo que es la cocina, joder. Es pasta y patatas. Sí. Que tú me has dicho que había hecho... Y eso está está muy rico. Por la foto me parece muy rico. Sí, seguro que está muy rico. Pero esto es típico de ahí también. Se sí, hace es mucho típico ahí. De Italia y he visto que aquí no se hace. Porque todas las veces que he invitado a alguien español a... ¿Quieres comer pasta y patatas? Siempre me dice, pasta con dices? Patatas. O sea, ¿qué significa? ¿Vas a echar patatas en la pasta, sí? Pero sí, la verdad que es una mezcla que no tiene pinta de tener errores, ¿sabes? No, no hay errores. Pasta y patata. Tenemos una otra, la pizza. La pizza. Esta no es como la de Mercadona, ¿no? No, seguro Escúchame, que no, ¿eh? Invento napolitano. Sí, ya lo sé, que es la pizza. A ver, deja que la invitada nos cuente. Espérate, eso viene en el carnet de ciudadano. Que te quiero decir que si te lo preguntan... Bueno, claro, la pizza nació en Nápoles. Entonces, cuando quieres comer la pizza, no puedes hacer que te vas en Roma o en Florencia y vas a comer pizza. O sea que no. Esa no es pizza. Tenés que saberlo, tenés que estar muy claro eso. Vale, bueno. Pues que la de Mercadona, mucho menos entonces, ¿no? Porque está buena la de Nápoles. Porque cogen agua de lo que viene siendo el mar, ¿sabes? Que viene con su cosilla ya y la echan para ahí. De todas las tres comidas que hemos enseñado, ¿cuál para ti es la mejor? La pizza siempre. La pizza. La comida ¿Tienes todos algún los gusto? Días. ¿Algún gusto? ¿Cuál es tu preferida? Mi preferida. Bueno,
Bueno, la Margherita es seguramente una de, de mis favoritas. Vale. Y hay también otra que es blanca, o sea que sin salsa de tomate y con bacon y una cosa que se llama porchetta. ¿Porchetta? ¿Sabes? Sí, claro. ¿Vale? Hombre, que parlo italiano. Vale. Que conozco todo. Y mozzarella y patatas fritas. ¿Patatas fritas? Sí. Hombre, fíjate, muy bueno. Y está muy bien. Fíjate. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, si tú has interesado alguna cosa, tú que estás mirando nosotros ahora mismo, si te has interesado alguna comida esta, alguna imagen de ciudad esta, pues escríbanos por Erasmus con usted en Instagram, que podemos hacer una publicación dedicada a esto, a los mejores sitios para nuestra invitada, por ejemplo, de Italia, a las mejores comidas. Y así tú puedes elegir cuál es la mejor comida o la mejor ciudad para ti. Me ha encantado hablar y conocer un poco más, pero también tenemos un otro invitado desde Colombia, que podría ser, ya lo sabemos, que podría ser de Chile, porque se llama Santiago, que puede venir. ¿Qué tal, Santi? Santiago de Cali, se llama mi ciudad. Perdona. ¿En serio? ¿Qué tal, Santiago? Todo muy bien. Todo muy bien. Riéndome un poco. ¿Tú eres? ¿Te estaba riendo? Claro. ¿Te estaba echando bien? Aquí... Aquí estaba... ¿Te gusta el programa? ¿Está te gustando el programa? Está genial. Bueno, pues muchas gracias. Me alegro que esté gustando, que esté a tope. A ver, ¿tú eres? ¿De dónde eres? Perdona, cuéntanos de nuevo, que eres de Colombia. Yo soy de Colombia, de Santiago de Cali, o Cali, popularmente, vale. Departamento del Valle del Cauca. Vale. Cali, la mejor ciudad de Colombia, sin duda. ¿Y cómo es tu nombre completo? Santiago Ocampo Naranjo. ¿Santiago Ocampo? Naranjo. Naranjo. ¿Y tú, tu fruta preferida? ¿Naranja también? No. Un poco tonto, ¿eh? Hombre. ¿Qué dices tú? ¡Que te pincha! ¿Qué te queda más práctica? A ver, ¿y qué tú estás haciendo aquí en Valladolid? Estoy estudiando. ¿Estudiando? Estudiando. Hombre, pero esta cosa de que Erasmus estudian, de verdad. Adiós. En teoría. Digamos que en teoría. Bueno, no, sí. La verdad es que sí, estudiamos fuerte, mucho. Y estoy haciendo el penúltimo semestre Colombia, lo que aquí le conocen como cuatri, uh-huh. De mi carrera que se llama Comunicación Social. Fíjate, y se llama Comunicación Social. Sí. ¿Aquí? No, en Colombia. ¿Y aquí cómo se llama? Porque esto es muy interesante, porque hay diferencia. No he visto el equivalente aquí como tal, pero lo más cercano fue periodismo. Porque el comunicador social puede ejercer como periodista también. Uh-huh. Pero, pues, digamos que la gran es comunicación social o comunicador social, que es lo que yo ejerzo. Y aquí, pues aquí entonces tiene asignaturas de periodismo. De periodismo, sí. Y una de geografía, del grado en geografía, que me ha encantado. Fíjate. Y tal vez me vuelva geógrafo en un futuro, no sé. Mira, que Julia... ¿Puedo parar un momento? ¿Cómo? ¿Te puedo parar un momento? Es que nos ha puesto aquí mi amiga Julia, amigo mía, no tuya, te recuerdo, que hola guapos. Creo que se refiere a la realización, como siempre. ¿Qué más gratuito que esto, tío? Solo dos de esto. Pero bueno, viejo lesbiano. ¿Qué quiere decir? Mira, ¿quiere decirme alguna cosa? Tinder, estas cosas... Me pueden encontrar por ahí, si quieres. ¿Por ahí? Sí, por ahí. Dime el nombre. ¿Cuál es? Miguel Sito. Que me encuentren. Realizando siempre... En las fotos. Que deslicen a la izquierda a los demás y a mí a la derecha. Ya. Solo para hablar, para venir al programa, un tema de relaciones sociales. Es que ayuda a Chema en ese tema, ¿sabes? Claro, mira a Chemasito. Chema, nuestro especialista en las redes sociales. Es que tiene novia ahora, pero este chaval, tío... ¡Uf! Este chaval, si no fuera escandente. El COVID, si no existiese el COVID este, socializaba de la hostia en las fiestas, tío, te lo digo ya yo, ¿eh? Pero bueno, ¿y tú has sentido diferencia? En plan, que ahí estudia comunicación social, aquí coge asignaturas de periodismo, ¿tiene diferencia para ti? ¿Cómo funciona esta adaptación para ti? Porque es un grado, a lo mejor, similar. Entre muchas comillas,
similar, pero un poco diferente, no lo sé. ¿Cómo lo ves esto tú? No, porque como el comunicador social se puede ejercer, periodismo y yo ejerzo el periodismo, uh-huh. entonces fue como, encajar perfectamente la pieza del rompecabezas, la verdad. Perfecto. Entonces ha sido maravilloso, salvo en geografía, que fue un distinto, pero como nos preparan en geopolítica y en ordenación y todo este tema, pues tampoco fue complicado. Fue genial. ¿Y por qué has elegido venir a Valladolid? Elegí ir al sur, a Elche. Mira. El sur de España tiene mi corazón. Pero pues salió la Universidad de Valladolid y la verdad es que me gustó mucho más la Universidad de Valladolid que la Universidad Miguel Hernández. La trayectoria y demás. Sí. Y bueno, la ciudad también es muy linda. Valladolid tiene. Valladolid enamora. Tiene lo suyo. Sí, sí. ¿Te gusta mucho Valladolid? Sí, me gusta. Ya sabemos que la razón por la cual a ti te gusta mucho es porque aquí existe el mejor programa de talk show acerca de Erasmus. Por supuesto. ¡Del mundo! ¡Claro que sí! Dejar el like ahí ahora mismo, suscríbete al canal. Entonces, Valladolid y nada, fue maravilloso. Salvo el frío que me tiene mal. ¡Ostras! Ya lo ves. Pero bueno. ¿Tú estás aquí desde cuándo? Llegué el 10 de febrero. 10 de febrero. Bueno, hace un poco de tiempo. ¿Y se queda hasta cuándo? Hasta el 14 de julio. Julio. Pero si alguien más de extranjería está viendo esto y me quiere aplazar la visa, pues se lo agradecería. Chicos de extranjería. Tu micro. Hola, Rolando, ¿qué tal? Un placer. Buenas. Gracias por abrirme. Yo tengo contactos. Yo cuando fui embajador en Montenegro todavía mantengo esos contactos, ¿sabes? Infelizmente Dina no está más con nosotros ahora para hablar de Montenegro, Miguel. No, pero te quiero decir que mantengo contactos con extranjería. ¿Viene Dina? ¿Edina viene? Edina ha venido un día. Ah, ok. Que hemos hablado y tal, y Miguel hizo esta broma que es del embajador de no sé qué, no sé cuál. Sí, sí. ¿Y conoce a ella? Conozco a Dina. Es que soy embajador de España en Montenegro, ¿sabes? Oh. Claro, entonces mantengo esos contactos en extranjería, en diplomacia. Ahora con lo de Marruecos estamos bien en activo, ¿sabes? Ya lo ves. Tenemos un grupo de WhatsApp buenísimo. Ya. Envía unas fotos que te flipa, ¿no? Hombre, hay gente saltando malla. Es complicado, pero vamos a seguir con esto. Ese es Miguel Cerdito, no sé si hemos presentado, pero ese es Miguel Cerdito. Miguel Cerdito. Este es nuestra mascota. Bueno, en Colombia tenemos uno parecido y también es nuestra mascota. Chiste político para Colombia. Bueno, a ver, vamos ahí, con fotos de Erasmo. A ver, sí. Vamos a fotos de Erasmo. Reivindicativos, es que está la cosa fea allí, ¿eh? Fotos de Erasmo, sí, ahí las fotos de Erasmo. Ahí, que tenemos esta foto. Esto es aquí en Valladolid. Sí, fue nuestro segundo picnic. Aquí hace mucho picnic. Con, hombre. Sí. Buenísimo. Fíjate. Al lado... Yo te lo juro que no puedo mirar nada, tío. Yo solo miro cabezas. Bueno, hay varias cabezas. Ya lo ves tú. Están Valentina, Elodie, que es francesa. Valentina es italiana. Jus es italiana. Sabe, Vita Esmeralda, de Cerdeña, además. Fíjate. También italiano. Un montón de italianos. Bueno, hay varios, hay muchos. Es que Valladolid está minada de italiano. Ya lo ves. Parece Vito, la otra chica esa que ha venido. Que tenemos más imágenes. Del Erasmus, que están en mi... Esa foto es muy especial, tiene mi corazón. Sí, ¿por qué? Porque fue la primera vez que conocí la nieve. ¿En serio? En serio. ¿Y eso dónde es? En Pico... No. Ay, no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Quiero decir nada, Miguel, pero este otro plano de mis ojos estaban guapitos, ¿eh? Te lo digo ya yo. Pero es en... No, no recuerdo el nombre, la verdad. Pero fue muy bonito. Es divino. Hombre. El sitio. Recomendado. Vale. ¿Y esto fue... ¿Tú has sido solo? ¿Cómo has ido? No, lo hicimos con el grupo universitario de montañismo, creo que es que se llama, de la UBA. Uh-huh. Y bueno, fue maravilloso el viaje. Fíjate. Bueno, es más por la experiencia. Sí. Y la escalada, llegué mal, casi me muero. ¿En serio? Sí, porque solamente a Santiago se le ocurre llevar una botella de vidrio para ir a escalar una montaña. ¡Ostras! Y me caí. Y la botella se quebró. Oh. Y bueno, no. Me salvaron la vida. Bueno, hombre, no me pasó pero nada. Tenía nieve. ¿Por no qué no? Nada, comía la pero... nieve, ya está, ¿no? No funciona. No, el drama. ¿Y este? Esa foto tiene mi corazón también. ¿La foto de tu corazón? Sí, también tiene mi corazón. Son Ramiro, que es colombiano, dice, pero decimos que se pinta. Porque está en España desde los 5 años. Y... Ah, vale. Vicky y yo.
el primer día que probé las croquetas. ¿Quién? Y, a ver, ¿Vicky quién es? Vicky es compañera de nosotros. ¿Y de dónde es? De aquí. Ah, ¿de España? Sí, sí. Ah, vale. De la granja, creo. ¿Ha hecho que... Erasmus? Porque la podemos invitar también. ¿Has hecho? Creo que no. ¿No? No, no. Vale. Ah, pues nada. Y ese día probé por primera vez las croquetas. Fueron ¿Y qué tal? Maravillosas. ¿Qué tal? ¿Qué tipo de croqueta? Porque está la de jamón, la de huevo, la de marisco, depende. Era blanca por dentro. Ya, bueno, así la blanca todo. Por dentro. La blanca por dentro. Esto de blanca por dentro, ya lo ves tú, ¿no? Leche también lleva blanco. Que Rolando tiene una comida muy interesante que nos ha contado el otro día, ¿no, Rolando? Cuenta, que mete el micro para él. ¿Qué comida? Dilo tú, es que no puedes. El pescado con gusto de pollo este. ¿Qué pescado es? Ah, pescado de pollo. ¿Pescado de pollo? ¿Y eso cómo es? Estos son bromas de la productora. Ah, vale. Que no, que no. Una información de última hora que nos llega a nuestra central de información. Cuenta. ¿Que te has apuntado al balonmano Porriño? Yo me he apuntado al balonmano Porriño. Sí, yo soy un nuevo forward. I play forward. Ahí, que estoy jugando ahí. Y no sé por qué han dicho esto. Pero estoy intentando. Yo jugaba balonmano. ¿Jugabas balonmano? Sí, sí. Pero ¡hombre! No era balonmano. Escúchame. ¿Cómo que no era balonmano? Claro, se acabó el programa. Enséñale la retransmisión del domingo. Que hay hemos que hacer hecho, negocio. Este fin de semana hemos hecho una retransmisión. Es que no era balonmano como tal. Se llama quemados. ¿Quemados? Quemados. No sé si aquí lo juegan. Quemados. No es quemado. Y ahí, pero las personas que juegan, se puede hacer heridas, ¿no? No, es con un balón. Porque se juega quemado, ¿no? No. Bueno, si te pega muy duro, sí. Vale. Siempre la misión es pegar la cara. Ah, ¡ostras! Aunque es falta, pero si te cae mal el otro, a la cara y ya está. Fíjate. Éramos de la selección de quemados del colegio. Hombre. Sí, como no jugábamos nada más. Tú eres el puto amo de ahí, entonces, del quemado. Bueno. Fíjate. Era el único deporte que jugaba. Ah. Después me dediqué al parqués, al dominó, al ajedrez. ¿Ajedrez te gusta? No, mentira. Las cartas, el póker. ¿Qué te gusta el póker? Ese es el otro tema. A ver, hablamos mucho de Erasmus ya, pero esta foto también es increíble. Yo no iba a hablar, pero sí, ya, toma por culo. ¿Dónde es esta foto? Esa foto fue en un mirador que hay aquí. ¿Aquí? Sí, sí, en Valladolid. Uh-huh. No recuerdo el nombre en este momento. Parque Sol. En Parque Sol. Y ahí hay un parque que tiene sol. ¿Cómo funciona esto? Bueno, sí, es que se ve el sol. El parque. De hecho, y el sol. Parque Sol. ¿Qué miras a mí? ¿Qué se enfadó? ¿Eh? Que nuestro especialista en las redes sociales está mirando la foto. Sí, sí. ¿Y qué? Ah, que está mirando la foto solo. Ah. Yo pensé que no crees que es Parque Sol. ¿Dónde es? Vale, bueno. Sí, es Parque Sol. Es Parque Sol. Es que él vive en Parque Sol. No, Parque Sol no. Fuente Sol. Fuente Sol. Es que aquí hay muchos soles. Hay muchos soles, tío. ¿Muchos? Sí. Sol, sí. Que brilla. Eres un sol radiante como el de Cali a las 3 de la tarde. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Que te pincho! Y esa foto tiene mi corazón también. Bueno, ahí se queda la cosa, chavales. Pero bueno, la foto muy buena, Nos la tomó un señor que nos vio liados tomando una foto con el móvil y nos dijo, venga, les tomo la foto con una cámara profesional y por eso quedamos bonitos. Muy bonito. Escúchame, ha dicho, nos vio liados. ¿Alguien ve? Claro, ya lo ves. ¿Tú, entiendes lo que significa liados? Sí. También, bueno. Hasta aquí. Ojo. A ver. Quiero saber un poco acerca de Colombia también. Claro. Vale, que quiero conocer sitios de ahí, de dónde visitar, por ejemplo. Y hemos cogido unas imágenes de ahí y yo quiero que tú nos cuentes. Esto es Río de Janeiro, segurísimo. No. ¿Qué dices? Mira Maracaná ahí detrás, el Cristo este. ¿Qué dices, tío? Eso es Cali. Cali. Mi ciudad, la mejor ciudad de Colombia, sin duda alguna. Que hiciera una copia de Río de Janeiro. Bueno, ustedes también tienen una copia, ¿no? En Palencia. Palencia. ¿Cómo usted? Yo no soy de aquí, yo soy brasileño. Ok. Yo soy brasileño. El Cristo de Palencia.
Es verdad, el ¿sí? pelotero. Ya lo sé. Te han dado por aquí, por allá, pa, che, partido y juego. Ya lo ves tú. Esa es panorámica de Cali, el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Uh-huh. Una belleza de estadio. He entrado una vez, pero bueno. Y bueno, panorámica del sur prácticamente de la ciudad. Es divina. Muy bonita, muy allí bonita. Se es sube... que cuando he visto la foto, este es como. Nah, esto es Río de Janeiro, chavales, ¿qué es esto, Se sube, nada, a ver la ciudad. Ya. Ya está. Pero muy bonita, me imagino, ¿no? Es hermosa. La vista de es hermosa. Sí, es divina. Tenemos. Dime. Además que a veces bajan las nubes. Ajá. Y entonces queda Cristo Rey y tú sobre las nubes y la ciudad de abajo y se ven las nubes. Sí. Es espectacular. Escúchame, que aquí también tenemos un Cristo Rey. Si es que al final se ha venido al Cali de España. Ajá. Tenemos Fuente del Sol, Parque Sol y Cristo Rey. Ah, vale. Yo estoy intentando entender lo que él está diciendo. ¿Qué ha dicho? ¿Estás hablando del de Valencia? No, entonces... aquí tenemos Cristo Rey también. Hay un sitio que se llama Cristo Rey en Valladolid. ¿Ah, sí? ¿Y qué se hace ahí? Estudiar en el instituto. Bueno, vale. Hombre, ¿y esto dónde es? Esto debe ser el desierto de la Tatacoa. Vale. Sí, seguro. No he ido. Vale. Pero es divino. A ti te aconsejan mucho las personas ir por ahí. Sí, es que es hermoso. Además han hecho unos glamping. Glamping. Glampings. Esto que son, yo no lo sé lo que es. Haz de cuenta un iglú de nieve, pero es una burbuja inflada. Vale. La verdad no tiene mucho, como mucha ciencia o más o menos así. Y te quedas en el desierto, en un hotel o en un glamping y ves las estrellas en la noche. Hombre, que tú dices desierto, Eliana a lo mejor va a comprender, pero me acuerdo mucho de Desierto Rojo. Acuerdo de este... Hostia... el Desierto Rojo. No lo conozco. No, es que aquí tenía un bar que se llamaba Desierto Rojo. Ah. En la época antes del COVID... Aquellas... Sí, Desierto del Tatacoa. Tenemos más imágenes de Colombia. Y este... Ese no sé, ¿eh? ¿Cómo que no sé? Pero sabe? Está hermoso. Es muy guapo, ¿no? Hombre, tengo que ir. ¿Qué dices? Dime el nombre. No. ¿También es el desierto de la Tatacoa? Es que no sé. No, que tiene el nombre ahí. Es que, bueno, que no pasa nada. ¿Tiene el nombre? No lo veo. Lo tenemos, pero no lo vamos a decir. ¿Qué? Es que... Guajira. ¡Ah, en la Guajira! Claro. Hombre, que las... Claro. Claro. Viene sonando. Y esto... A ver. Cuenta. La Guajira es una región espectacular, la verdad, porque es divina. Es divina. Vale. Tiene una tradición indígena muy bonita, es turística y es el punto más septentrional, creo que es que se pronuncia algo así. ¿Tú qué haces la geografía esta, Bueno, yo no hago geografía. No, que está con la clase de, con la asignatura de geografía. Bueno, es el punto más al norte que tiene Colombia y limita ya en el Mar Caribe y es espectacular. Fíjate. Es muy bonito. Fíjate. Tenemos más imágenes. Hombre, que están cambiando por unos planos cerca de mis ojos, te flipas. Ese es un nevado, no sé cuál de todos sea, porque hay varios. Esto es un nevado muy importante, que es uno de los nevados que tú me has pasado. Debe ser, no, ¿puede ser el nevado del Ruiz? El nevado del Ruiz, ¿tú crees que es? ¿Cuál de verdad tú crees que es? Dime, cuenta. De todas las opciones de nevado que tiene por ahí, ¿cuál tú crees que es? Se me viene a la cabeza el del Ruiz. ¿Del Ruiz? Sí. ¿Por qué? No sé. El sexto sentido me lo dice. Vale, pues yo creo en ti. Ahí está. Yo creo en ti. Colombia es muy privilegiado. Porque tiene nieve, tiene desierto, tiene paisaje, tiene un montón todo. De cosas. Tenemos todos los pisos térmicos y... A ver, no conocía la nieve porque es que subir allá es bastante complicado, muy complejo. ¿Por qué? Bueno, llegar, atravesar bosque y lo es. Y además para subir allá hay que tener muchísimos pulmones. Ajá. No es muy fácil, pero es muy lindo. Imagino. ¿Sí? Por la imagen. Sí, es precioso. ¿Y este? Se me parece a un páramo. El páramo de Santurbán puede ser por los frailejones. Sí. Es ese. ¿Y por qué tú me has pasado este...? Bueno, Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo. ¡Hombre! O sea que el día que haya guerra por agua, tenemos las de ganar.
esperemos llegar hasta allá. Y bueno, es un lugar mágico. Infortunadamente tuvimos algunos inconvenientes porque lo querían explotar y demás, pero es una maravilla. Y de todas estas, bueno, de estas imágenes de estas ciudades que hemos enseñado, ¿cuál para ti es la mejor o cuál tú aconsejas a alguien a conocer? Pues si les gusta la aventura, todos los desiertos, páramos y montañas que hay en Colombia, que son muchas. Pero si son más de ciudad como yo, Cali. Cali. Toda la vida. Yeah, pues, yeah. O sea, en Cali, ¿qué es Cali? De todo, mi ciudad. Además se baila salsa y... ¡La salsa! Por favor. Toma, toma. Espérate, que yo te lo preparo. Mete la salsa. Hay que ir a Cali. Es que estudia muchas cosas hoy. Pero que pone la salsa barbacoa, porfa. No, mira, espérate, ábremelo aquí, Rola. Acá me craso a alguien. ¿Así? Bueno, 3, 2, 1, quita, toma. Copyright, gracias. Tenemos una persona aquí que nos está diciendo, Santi Rodríguez, Tiago, pon el cumpleaños, feliz, que fue el sábado, el cumpleaños de Miguelcito. Sí, fue el cumpleaños de Miguelcito este sábado. Y bueno, que métele cumpleaños feliz para decirme cumpleaños feliz aquí, Miguelcito, para ti. ¿Y hay torta? Niños, feliz. ¿Hay ponqué? ¿No? Ah. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Quita, 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 quita. Copy, 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 copy. Right to, right to, right to, right to. ¿Cuántos? Lefty, lefty, lefty. ¿Cuántos años, Miguel? Muchos. 22. 22 añitos. Yo cumplo 22 años el otro mes. Miguel, tiene la misma edad, ¿eh? Ya te lo digo yo. Del 99, chato, mejor año. Sí, claro. ¿De junio? Claro. ¿Qué día de junio? 29. 29 de junio. Sí. Festivo en Colombia, además. Festivo en Colombia, claro, ¿de porque qué? Es mi cumpleaños. Fíjate. Tú sabes que el mío también es festivo, ¿eh? Sí, sí. Pero mío es el 2 de noviembre. Ah. Día de los muertos. De los muertos, sí, en México. Sí, en Brasil también. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, no sabía. Pues ahí lo tenemos. Interesante. A ver, tenemos unas comidas, que no quiero hablar tanto así de comida porque ya es tarde ya y me quedo con hambre. Increíble. ¿Pero qué es esto? Bueno, parece una bandeja paisa, pero muy mal presentada. Pues me cuenta por qué. Porque la bandeja paisa no se sirve así jamás. ¿Cómo que se sirve? La bandeja paisa es un plato grande. Vale. Una bandeja grande. Vale. Frijoles, o aquí la conocen como alubias, vale. Las rojas. Uh-huh. Buena porción de arroz. Un huevo, pero frito, con la yemita... No es esta, no es esta entonces. ¿No es esta? No, es una otra. Bueno, esa no sé cuál es, ¿eh? Pues que cambia de foto entonces. Sí, sí, porque... Esas fotos, ¿tú qué me has dicho? ¿Eh? Te lo digo ya. Esa es la bandeja paisa. Esa es la bandeja paisa. Pero esto todo junto, mezclado. ¡Claro! El abocado, la polla de esta lía, el rato, ¿qué es esto? Chicharrón, tajada de plátano, bueno, pues de platanito maduro, uh-huh. Delicioso. Un chorizo, arepa sin sal, carne molida, hostia, de vacuno, arroz y frijoles. ¿Y esto se come cuándo? Cuando quieras. Pero esto es una comida normal, en ¿sí? Plan, tú comes púchame, por la comida. ¿Qué hago? Hoy mismo. Hoy, si quieres. Te reto. Papu, que a mí. Hombre, yo no te voy a... Yo no te lo voy a hacer. Pero yo tampoco. Pero no lo haces, Santiago. Que es tocayo tuyo porque es Santiago. Tú vienes de los infiernos y el del cielo. Ahí está. Que soy... Conoce... ¿Te gusta la...? No, que iba a hacer una nota, pero no voy a hacer la broma. Es de arroz atollado. Mira, Santiago. Arroz atollado. Mira, Santiago. Bueno, Raúl está aquí con nosotros ayudando. No sabía. Hombre. Gracias, Raúl. Sí, la comes cuando quieras. Y en Medellín la pasan con mazamorra. Hombre. Que es una... No sé, la verdad. A mí no me gusta. Nunca le he encontrado el chiste, pero es como maíz con leche y no sé qué más cosas. Vale. Huele bien, pero no sabe tan bien. Para mí, hay gente que le gusta. Pero bueno. Tenemos otra comida.
La empanada. ¿Tiene alguna específica que te gusta? La que más te gusta. ¿De la empanada? Sí. ¿Cuál empanada de qué? Es que, bueno, en Cali tenemos empanada de pollo y empanada de carne. ¿Y cuál para ti? La de pollo. La de pollo. Sí, siempre. Igual es que depende, porque si hay un sitio en el que le mete mucha carne, uh-huh. igual. Y tenemos, hay un sitio en Cali que las empanadas son, bueno, pequeñas, pero te sirven 7 tipos de ají distintos. ¡Ostras! Es una maravilla. Fíjate. Esa es la empanada original. Original, no la que venden aquí. Que no es. No es la original. No es la original. Mira Miguel jugando con el. Tenemos otra comida. Esta. Sancocho. ¿Qué es? El sancocho lo puedes hacer de pollo, uh-huh. de gallina, uh-huh. de costilla, de espinazo, de cerdo, trifásico. Trifásico como la luz. En vez de monofásico, trifásico. Trifásico. Le echas pollo, cerdo y vacuno. Hombre. Y este es el mejor antídoto para una borrachera. Sancocho. Y si es hecho en leña, mejor aún. De todas estas comidas que hemos visto, ¿cuál para ti es la mejor? Esta. Esta sí o sí. Sin duda. Y la empanada ahí en segundo lugar. Perfecto. Es maravilloso. Que Raúl está diciendo otra cosa. A Santiago le gusta mucho el pescado para que lo invente, muchachos. ¿Quién es este? ¿Te refieres a...? Es mi primo. ¿Su primo? Un abrazo, máquina. Seguramente. Al pescado marisco, ¿sabes? No, nada. Nada que nadie. De verdad. Pero cómo le gusta el juguetito a Miguel. Mira el jefe cómo viene. Escúchame, dile al jefe que en vez de menos 2000 siesta, que venga aquí a darle los motocicos. Ya lo ves. Pero mira, he dicho que íbamos a tener un juego en el programa, entonces. ¿El de quitarnos la ropa? Bueno, antes de llamar a nuestra otra invitada, quiero recordar a vosotros que este programa se queda guardado aquí en YouTube, Erasmus con usted. Puede dejar el like, puede suscribirse en el canal, estamos... Pincha en esa cámara, que mides a otra. Ya la 6, ahí. Que estamos guardado aquí en Erasmus con usted por YouTube. Deje like, suscríbete, que todos los lunes estamos haciendo programas a las 8:15 horario de España o a las 3:15 horario de Brasil. Los otros sitios ya no sé, no manejo muy bien esto de la geografía. La geografía es con nuestro invitado de Colombia. Si a ti has perdido alguna parte del programa, no pasa nada. Él va a estar aquí en Facebook también, Erasmus con usted, o en Twitch, Grupo Proemival. Si a ti te gusta escuchar, a partir de mañana este programa va a estar en todas las principales plataformas de podcast. Google Podcast, Apple Podcast, TuneIn, ya no lo sé más, pero en todas estamos por ahí. Si te gusta otro tipo de contenido, unas tonterías, consejos, expresiones, películas, comida, todo esto que hemos visto hasta ahora, pues que vete a Erasmus con usted en Instagram y en la próxima semana Erasmus con usted en TikTok, haciendo un montón de contenido para vosotros. Quería invitar a llamar nuevamente nuestra otra invitada para participar de nuestro juegocito. ¿Qué tal está pareciendo para ti el programa, Elena? Está muy bien. ¿Te está gustando? Me gusta mucho. Mucho. Está echando muchas risas por aquí. Sí. Está muy divertido, pues me alegro. Sí, bueno, mi madre me ha escrito, sí. No tienes que reír mucho, porque se oye solo que tu risa. He dicho, ¿vale? Está bien. No me reír. Que tiene que aprovechar, Pregunta para nuestra invitada italiana. Pregunta. Que tiene que aprovechar. Mira nosotros ahí, que estás mirando nosotros desde ahora. Vente a Erasmus con usted ahora que vamos a hacer un juego. Vos, tú, que estás ahora en Instagram. ¿Cómo va a funcionar este juego, vale, chicos? Muy sencillo, ¿vale? Tenemos imágenes aquí, ¿vale? Que espero que nuestro realizador había puesto en orden, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Y qué va a pasar? ¿Vale? Voy a preguntar, mira, ¿de dónde...? Lo que es y de dónde. Voy a dar tres opciones, ¿vale? Y vosotros van a decir, ¿es de aquí o es de ahí? ¿Vale? Y luego también voy a... mira esto tú. No, a ver. Pero, ¿de aquí o ahí de dónde? ¿En qué sentido?
A ver, por ejemplo, que imagínate que pongo una foto de la Sagrada Familia, vale. ¿Vale? Que van a decir, ah, esta es la Sagrada Familia de Madrid, no, la Sagrada Familia que está en Barcelona, vale. ¿Vale? Pues que tenemos nuestra primera foto, entonces, vale. ¿Vale? Este tengo tres opciones aquí, ¿vale? ¿Puedo? Ya sé, ah, que voy, calma, tranquilidad, ah, tranquilidad. Opción 1 es el Museo Nacional de Prado en Madrid. Ajá. Opción 2, Museo Picasso en Barcelona. Opción 3, Museo Guggenheim. No sé cómo se dice esto. Guggenheim en Bilbao. 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 Sí. Las dos. Sí. Bueno, que está cierto. Correctísimo, que cuenta un poco. Que no te escucha, Miguel tiene... Es que escúchame, que se dice Bilbao, ¿no? Bilbao. 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 No sé si lo sabéis, pero este museo fue construido en 1997 y cuenta con colecciones de gran artista como Richard Serra, Barkit y Jeff Koons, que son un artista, bueno, muy, muy renomados por aquí. Un punto para cada. Hemos estado en Bilbao. Sí. Con los Erasmus, sí. Ah, fíjate, tú también estabas. No. No. En ese viaje, escúchame, que regalamos un viaje a Bilbao. Es verdad, es verdad. Hemos, ¿ah, sí? hemos regalado un, vale. un... Bueno, que hemos hecho un sorteo acerca de este viaje. Vale. Próxima. Esta. Esta, no tenemos tanta historia acerca de esto, ¿vale? Uh-huh. Pero yo puedo decir que hay toda la historia aquí. No, también. Pero ahí se rodó una película muy conocida de todo el mundo, ¿vale? Voy por las opciones. Vale. Opción 1, Plaza de España de Madrid. Opción 2, Plaza de los Toros de Madrid. O de los Toros. Es que has dicho de los zorros. De los toros. Ah, es que he entendido de los zorros y digo, ¿qué plaza de los zorros? Tres. Con dos. Tres. Plaza de España de Sevilla. Tú. Creo que Sevilla. Sevilla, Sevilla. Sevilla. ¿Y sabéis cuál ha sido la película? No. Ahí se rodó. Espera. Pero voy a preparar. Espérate, Tiago, por favor, No dime, sé, dime. Si acierta, gana un punto extra. Espera, déjame un momentín. Espérate un momento, ¿eh? Dime. Prepararlo. No sé si es Juego de Tronos. Vale. O... Calma. Tranquilo. Un momento. ¿Qué tú vas a hacer, Miguel? ¿Vas a meter alguna cosa? Voy a meter una cosa. Vale. ¿Qué pasa? Pero si lo dicen bien. Vale. Ok. Voy a dejar el silencio todo, a ver si la saben de... Rolando, tiene que activar el micrófono de Miguel. Hola, gracias, Rolando, un placer. Sí. Pobrecito, que es la primera vez que lo estás haciendo. Que estoy avisando. Ya. No es juego. Hombre, no es Juego de Tronos. ¿Pero me va a meter alguna cosa? ¿No será sí. Rápido y Furioso? No. Vale, tú. Se acabó, a tomar por culo. Ya me no, no. Tú. Una es que más. Lo sabía, pero no me sale. Mira, se acabó. Tenemos que mirar algo. ¿Conocéis? No, ¿cómo? Keep that copyright. Vale. ¡Ah! Que lo he visto. Cuando estaba en cuarentena. Paran. No cuenta. ¿Sabes de quién es esta canción? ¿De cuál película? No, la escuché. ¿No la que se escuché? ¿Son de la Guerra de las Galaxias? Sí. Vale, pero ¿de cuál episodio? No, pues... No sé. ¿Qué se rodó ahí? Es que no me gusta. Solo dile... Hay una muchacha o un muchacho que se lían, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. La 5. ¿Y tú? Me cago la leche. La última oportunidad de ganar un punto extra. 3. 2. Guerre Stellari, se dice en italiano. Vale. ¿Y el número del episodio? Dime, ahora o nada. No, es la 5. ¿La 5? No, es la 5, prueba otro. Es la 2. Bueno, que tenemos una otra imagen ahí. Muy mal. ¿Dónde es, chicos? Opción 1, ¿vale? Aqueducto de Segovia. Opción 2, aqueducto de Toledo. Opción 3, aqueducto de Zaragoza. Aqueducto, aqueducto. Bueno, que estaba ahí, aqueducto. ¿Cómo se dice esto? Acueducto. 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 Gracias. Ducto. Acueducto.
Acueducto. Ducto. Ducto. Eso. Acueducto. Acueducto. No, egipcio es el, en el otro local de Ali, ¿sabes? ¿Cuál es de las tres opciones? Segovia. Segovia, sí. Hombre, que son... Casi me mató ayer de allá. ¿Por qué? ¿Por tu alguna foto? ¿En serio? Sí, claro. Hostia. Que el vértigo me pudo y al... Bueno, que sí. No sé si lo sabéis, pero es una construcción del siglo II después de Cristo y su función, claro, era transportar el agua de la naciente de la Fuente Fría hasta la ciudad. Bueno, ¿sabes sí, que hay sí, una sí, historia sí, porque es un acueducto romano. ¿No? ¿Sí? Italianos, ¿sabes? Sí. Eran italianos, sí. ¿Sabes? Que son romanos. Y ahí donde está la Virgen, dice que está la Virgen porque no pusieron la última roca que le falta. Fíjate, y vino la Virgen a ponerla. Bueno... Próxima, la 4. Esta. Opción 1, ¿vale? Catedral de Barcelona. Opción 2, Catedral de Salamanca. Opción 3, Catedral de nuestro invitado, Santiago de Compostela. Yo creo que es la de Santiago de Compostela, no sé por qué. Pero no la he visto nunca. Es que nunca he estado ni en Santiago ni en Barcelona. Vale. Entonces voy a decir Salamanca. Vale, perfecto. Pues te lo digo que tú estás correcto. ¿Qué era la de Santiago? De Santiago de Compostela, que reza la leyenda que ahí están enterrados los restos mortales del apóstol Tiago, que de ahí viene el Santiago, ¿no? Y la ciudad es uno de los destinos de los peregrinos que hacen el camino de Santiago. Santiago y se termina ahí para visitar la iglesia. Un poco de cultura también. Erasmus, sí, también, sí, Erasmus, claro. Conoce también la escultura. Bueno, no, que vamos entonces no. A ver, ¿cuánto punto a cada? A ver, tú tienes dos puntos, tú tienes un punto. No, 3-2. ¿Has visto, okay, no? Vale. Sí, seguro. No, bueno. Sí, 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 sí. La última entonces. Vamos para la última pregunta. Esta es la mezquita de Málaga. Esta es la mezquita de Valencia. O esta es la mezquita de Córdoba. Te hago una cosilla. En Barcelona no hay catedral. Sí, hay. No hay catedral. Hay. No, la Sagrada Familia no es catedral. Pero no es esta, no es esta. No hay catedral en Barcelona, ya te lo digo. Hay. Soy búscatelo, español, lo sé. Búscatelo. Bueno, que no hay. Búscatela. Bueno, pero, esto es un juego también. Él es el español, ¿no? No, soy italiano, ¿ves? Parlo el italiano, ¿sabes? Y he venido aquí a hablar el hispanolo. ¿Cuál de las tres, chicos? Yo diría la B. ¿La B? Sí. ¿La de Valencia? Sí. ¿Y tú? No, yo digo... Es que es Córdoba o es Málaga. Fijo. ¿Y cuál de las dos? Digo Córdoba. Córdoba, hombre, que tenemos un empate entonces. ¿Por qué es Córdoba? Es Córdoba. Es Córdoba. Y esta construcción empezó en el siglo VII y por años ha sido la segunda gran mezquita del mundo, solo detrás de Meca. Hasta 1588 ha sido ultrapasado por la mezquita azul de Estambul. Wow. Pero bueno, hemos tenido... Yo solo he estado en Granada. No, bueno, pero has acertado. Chicos, vosotros que no has visto, ¿has gustado del juego? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Comentáis aquí abajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque es muy interesante, es muy importante para nosotros mirarnos que a vosotros les gusta de los juegos, porque al final mola mucho jugar y aprender el idioma, aprender conocimiento, aprender un poco acerca de la cultura general, tanto de España, así como también los mejores sitios de donde conocer aquí en España, ¿no? Antes de finalizar el programa, yo había dicho que iba a conocer un poco acerca de las palabras, las expresiones. Vale. Vamos primero contigo. Unas expresiones son unas palabras que se dice en Colombia que no sueles decir por aquí. Parce. Carce. Parce. Parce. Con P. P. Parce. De parce. ¿Qué es esto? Como bro en inglés. Bro. Parce. Chaval. Parce. Pana. 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 Tiene una música muy buena ahí, ¿eh? El pana Miguel, pana Miguel. Chichipato. Chichipato. Sí, vale. Que es algo, alguien que no gasta mucho, que es amarrado. Chichipato. Mira, esta es la mejor. Pana Miguel, El pana Miguel. Gracias. Una expresión. Hoy. 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 Sí. Hoy. 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 Quita la música, copyright, gracias.
¿Y una expresión de qué tipo? Hombre, de... de como quieras. Una expresión que tú utilizas mucho. No, es que no suelo utilizar. Más bien son como palabritas, ¿eh? Pero ahorita no recuerdo alguna expresión así específica. Bueno, no pasa nada. Aquí aún mismo... Voy a ir pensando. Vale, no te preocupes. Se acuerda después qué pasa para nosotros que ponemos en nuestras plataformas. Perfecto. Las redes sociales. A ti. Sí. Nos enseña un poco de italiano. Vale. Que yo parlo italiano. Perfecto. Me chiamo Tiago. Sono brasiliano. Io ho 22 anni. 22 anni? Anni. Mira, che hablo de puta madre. Però, Como él ha dicho bro, como se dice, también, pero te lo voy a decir en napolitano. Vale. Se dice frate. Frate. O fra. Fra. O bro, o fra. 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 Frate. Fra. Ok. Frate, y vale. Chicos, guayun. ¿Cómo? Chicos. Guayun. 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 Eso suena muy a un inglés muy mal pronunciado. Guayun. 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 Se dice también en las canciones. Las canciones napolitanas. Guayun. Guayun. Yo tengo un amigo que le encanta la música napolitana. Un saludo, Vincenzo. Fíjate. ¿El rap napolitano? No. No. No, vale. No es napolitano. La ama. Él dice que le mentira, no la ama. No es verdad. En lo absoluto. Bueno, porque a lo mejor la música neomelódica, que está muy mal. ¿Seguro? Mal. Hombre, ¿por qué? Sí, es la música... es un tipo de música que la escuchan las personas que no entienden nada de música. Oh. Pero la música napolitana verdadera es la música tradicional. Uh-huh. Ah, bueno, es la nueva, sí. Sí, eso. Nosotros tenemos lo mismo. El rap napolitano, que de momento yo creo que está bien. Nosotros el rap. Tenemos algo parecido, la guaracha. ¿La guaracha? La guaracha. Yo solo no conozco. No lo tienes que conocer. Ah, vale. No lo tienes que conocer. Otra cosa que seguro se dice solo en Nápoles. Facciamo le tarantelle. Facciamo le tarantelle. Sí. ¿Qué es esto? Como que hacemos muchos líos. Vale. Todos juntos salimos de fiesta y hacemos muchos líos. O sea que pasa de todos. ¿Cómo se dice? Facciamo le tarantelle, porque facciamo la tarantella es un baile típico de Nápoles. Facciamo le tarantelle. Como un baile. Si alguien me dice esto, entonces significa que la noche significa va a ser de puta mal, madre. Significa que está mal, ¿eh? ¿Que está mal? Sí. Pensé que la noche iba a ser de puta madre. Sí, también pensé lo mismo. Pero vas a tener líos. Pero líos buenos también. ¿O solo líos malos? Solo líos malos. ¿Y cómo se dice líos buenos? Como cuando te vas a enfadar con alguien. ¿Y líos buenos? Líos buenos. Bueno. Cuando te pasan buenas cosas. No. No, cuando no. Se refiere cuando viene una muchacha, viene un muchacho, una muchacha, y hay lío entre sus lenguas, pero no los idiomas, sino sus lenguas. No sé si quiero traducirlo esto, sí, ¿eh? Que nos enseña, no pasa nada. Que estamos aquí es un lío de idioma. No sé si me estoy explicando. Un grupo de personas, tutte insieme. Es que mi madre me está siguiendo, ¿sabes? Hombre, ¿cómo llama tu madre? Asunta. Asunta, un beso. Bachi. Bachi. Bachi, Asunta. Bachi. Un bachi, bueno, no sé. Un bacho. Un bacho. A ti. pues que no, a ver, que no va a decir nada. Mira, que empezamos con eso del lío este, que no, las personas han subido aquí, que estemos con más personas que quieren te escuchar. Ah, sí, ¿qué quieres saber? Escuchar? ¿Qué, ¿cómo se dice esto? ¿De cómo se pasa una buena noche? ¿Cómo se dice? ¿O cómo bueno. How to approach? A ver, ¿cómo puedo decir? No, se queda pa lo que viene siendo el amor, el de amor, ¿sabes? Cuando un hombre y una mujer conjuntan sus etcéteras. Así, ¿cómo empezar? Porque tú estabas diciendo... ¡L'approccio! Sí, pero a ver, nos ha contado cómo se dice en una situación donde la noche va a ser mala. Sí. ¿Cómo sería la noche buena? Sí,
Sí, claro, que queremos saber cómo es la Nochebuena, qué cosas buenas se pasan. Sí, que seguramente la noche finisce bene. Seguramente la noche finisce bene, vale. ¿Y cómo hacer esto de... Le falta emoción a eso. ¿Con qué? ¿Ah? Le falta emoción. Claro, claro. Que la noche te feta, bene. 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 Es cuando dices, bene. Bueno, ha sido emocionante. Bene. ¿Y cómo... A ver, que estoy en una fiesta, por sí. ejemplo, ¿vale? Sí. Que voy a... ¿Dónde has dicho que es lo mejor lugar para ir en Italia mismo? Que me olvidé ya. Capri. Capri, que voy sí. a Capri, por ejemplo, uh-huh. ¿vale? Y que voy a una fiesta, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué tengo que hacer? O una palabra, una expresión en italiano para... ¿Le puedo pedir que me traduzca una cosa? Es que no me acuerdo de cuando estuve en Nápoles. Y eso me lo explicaron a mí. Es... había una expresión que es: tengo un problema con tus labios. Hombre, esta Elbre. Esta no puedo decir cómo funciona. Es que esto luego, después en los offs lo explicamos. Porque vale, es que son tema... cosas que dicen más los hombres, ¿sabes? Oh. Hombre, no sé, puede ser que mujeres pueden decir eso también, no lo sé. Bueno, sí, como pero... me gusta tu boca. ¿Tengo que decirlo en italiano? No. No lo voy a decir. ¿Cómo se dice? No, pero a ver, no, yo quiero saber lo de conquistar, la cuestión vale, esta de... Vale, conquistar. ¿Cómo hago? Bueno, yo creo que si tú vas en Italia y hablas español, ya estás conquistando un poco una chica, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque... es verdad. Se acabó el año con usted, a negro. Hala, se acabó. Sí, porque tenemos. Dime, es que tenemos este problema. Este es un problema. Es un problema. ¿Por qué? ¿Tú eres sí. así también? No. Hombre, que está hablando no, de. No, pero vosotras. Es un problema en el sentido que cuando un chico se va en Italia, es español, entonces todas las chicas locas. El mismo, y lo que pasa aquí con los italianos, con las chicas españolas, lo mismo, igual. Vale, bueno, ¿y si viene una italiana? ¿Y si viene una italiana de España? Escúchame. Te tengo la expresión. ¿Cuál? Ya tengo las expresiones colombianas. Me acordé de dos. Dime. No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. No me, hostia, ¿vale? Y tengo un filo que donde me agache me corto. Hostia. Hombre, una expresión o cómo hacer este, cómo empezar la charla, cómo conquistar. Es típico que se dice, uh-huh. pero es muy, no sé si se puede decir banale. Banale, vale. Banale, muy, muy así. Uh-huh. O sea que a mí no me gusta. Vale. Vamos a tomar un café juntos. Vamos a tomar un café. Andiamo a prendere un café. Andiamo a prendere un café, vale. Uh-huh. Pero voy a decir pero si una quieres fiesta. Ser más... No, eso de fiesta no. Ah, vale. O sea que si tú lo dices a una chica... romántico. Para salir... Sí, más romántico estoy diciendo. Es que no sabes seducir a la buena damisela. Si queréis algo diferente de esto, está Tinder. Uf, claro. Pero escúchame. ¿Te gusta a mí Tinder? No, yo no estoy en Tinder. No. Fíjate, Miguel. No está en el Tinder. No. Bueno, chicos. Hay otras maneras de conocer gente. Erasmus con usted, por ejemplo estamos claro. aquí, exacto. Mira, pero esta pregunta que Miguel ha dicho es que los españoles suelen utilizar mucho en las fiestas, uh-huh. llegar a la persona y decir, mira, que tiene un problema con sus labios, okay. que están lejos del mío. Solucionarlo. Que tiene que ser, solucionarlo. Claro. Que están lejos del mío. Esa es la cuestión. Okay. Esa es la cuestión. Y es con esta que infelizmente vamos a terminando el programa de hoy. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, Santiago, por haber venido, haber aceptado y contado acerca de la experiencia Erasmus, acerca de tu país, acerca de comida y todo esto más. Muchísimas gracias, de verdad. A ti por la invitación, que casi que no se concreta. Es verdad, es verdad. Duramos tiempo, pero bueno, un placer hablar contigo y un placer tenerlo aquí. Espero que, bueno, que continúe mirando el programa desde Colombia y desde todos los otros sitios. Así como también muchas gracias, Eliana, por haber venido a hablar de la experiencia Erasmus de antes, de ahora. Enseñado un poco de italiano, contado un poco de las ciudades y de la comida italiana, y también por haber venido aquí con nosotros. Gracias a ti.
Muchísimas gracias, de verdad. Así como también muchas gracias a vosotros, que estáis escuchando hasta ahora. Si has perdido alguna cosa, algún momento del programa, no pasa nada. El programa se queda guardado aquí, en Erasmus con Usted, en YouTube, así como también en Facebook, Erasmus con Usted, o por Twitch, Grupo Proemival. Si a ti te gusta escuchar los programas, no pasa nada. El programa, a partir de mañana, va a estar en todas las principales plataformas de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, ya me olvidé las otras, pero solo poner Erasmus con Usted, que los 23 programas van a estar ahí. Puede escuchar a tope, practicar el español, aprender acerca de la cultura del mundo y conocer a Miguelcito y yo, invitados increíbles. Así como también muchas gracias Chemacito por estar aquí una vez más con nosotros. Muchas gracias Miguelcito por realizar hoy. Muchas gracias Davidcito, muchas gracias Rolando. Yo soy Tiago Portes, un beso, un queso y te veo la próxima. Baila. Te he puesto música. Baila. Baila. Sí, baila. 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 Quiero bailar. Baila. We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something.